compañeros, la compañera, les vuelvo y les repito por un lapso de un minuto, porque sabemos que hay como especie de una consuetudinalidad en el almuerzo, ¿no? Uno entra, otro sale. Esta es una fundación que nace de la voluntad y el esfuerzo de un colectivo de trabajadores que nos hemos organizado simplemente para salir de nuestras áreas a llevar a las comunidades lo que sabemos, la guitarra, el cuatro y el arpa de manera organizada. Y logramos conformarnos, gracias a la Gerencia de Desarrollo Endógeno de Nino Guairo, a la Dirección de Institucionales de nuestra empresa Sidot, donde trabajamos nosotros los trabajadores que estamos acá, y la Gerencia de Brickben, hermano del amigo Daniel Rodríguez, en el caso de Nino Guairo, el amigo Andrés Vieira, quienes sensibilizados también como músicos, porque somos músicos todos los que estamos acá, al que no le guste la música, imagínate tú, mejor no levante la mano. Nos organizamos porque somos trabajadores que tenemos un salario y que no nos cuesta nada apartar 3 horitas semanales para llevar a las comunidades de forma gratuita lo que sabemos. Esto ya lo estamos haciendo. Tenemos ya 3 sedes, una en Caujaro, una en el sector Core 8, la parroquia Unare, una en la parroquia Universidad, en Jardín Levante. Los invito a que inscriban a sus hijos, se inscriban ustedes también, y otra en la parroquia Cachamay, así como en la parroquia de la Costa. Esta última parroquia que le están nombrando a la Costa, Colegio Lucerito, en Doña Bárbara, sector Doña Bárbara, su coordinador es el amigo Junior Vázquez, quien también todos fuimos alumnos algún día y ahora somos facilitadores. Ahorita les vamos a honrar con una pieza, 2 piecitas, en homenaje al amigo Ali Henry, quien es el maestro de la canta romántica de acá de Guayana, quien es hijo ilustre del grupo Punto Sur, uno de los sobrevivientes del grupo Punto Sur. Es por eso que nosotros, como trabajadores cultores populares, estamos dándole ese homenaje, como también no nos cansaremos de hacerlo con el amigo Amado Lovera, el Uña de Oro, que aquí lo tenemos, que cuando lo vimos, bueno, nos paramos como los fans cuando salen de un estadio, bueno, pues sabemos lo que es tocar el arpa, yo soy uno de ellos. El maestro ahorita hizo una reflexión con los compañeros trabajadores, una reflexión simple que no me canso de decirlo, lo dijimos en 2 oportunidades el amigo Cito Flores de la Gerencia de Desarrollo Endógeno de Unión Cuadro por la televisión. Somos 28 millones de habitantes, compañeros, y solo habemos menos de 100 artistas a nivel nacional. O sea, estamos en proceso de extinción. Estamos como el cachicamo, como el morrocoy, como el caimán del Orinoco. Estamos liquidados. Si no llevamos lo que sabemos a las comunidades y creamos esa constitución de semilleros para que se convierta también en multiplicadores, simplemente vamos a desaparecer antes que el mismo caimán del Orinoco. Nosotros, los 100, 80, 90, 100 arpistas que damos a nivel nacional, nos estamos dando esta tarea, aquí está al maestro. Esto es nunca visto. Uno de los mejores artistas de Venezuela lo tengo aquí al frente, a 3 metros de mí. Y qué difícil es pararse y decir, amigo, hermano, maestro, lo veo. Aquí lo tenemos, hermano. Y yo, de manera muy humilde, también quiero hacer un reconocimiento al equipo que me acompaña. Yo no soy jefe de ellos, pero tampoco son jefes míos, somos compañeros. Electricistas, mecánicos, el carpintero, secretaria, la reina de Sidol, institucionales, gerentes, presidentes de las empresas, aquí estamos todos juntos. Nos llena de satisfacción por primera vez, y muy pocas veces lo habíamos visto, un presidente de una empresa sentado al lado de nosotros en el comedor cultural compartiendo con nosotros. Yo le merezco un aplauso al amigo Pevier, que de una manera muy vertiginosa se ha venido sumando, es otro músico más. ¿Y qué queremos? Llevar esto de forma gratuita a las comunidades sin cobrar un bolívar, porque no es que no lo necesitemos, pero ya tenemos un salario. Yo aparto de mi momento de distracción con mi familia, aquí tengo a mi esposa, que también está dando clases de canto y maraca. Un aplauso para la esposa de Johnny Hernández. Aquí la tengo. Bien bonita. Y ella tiene buenos gustos, que tengo yo. Amigo, hermano Armando, así como somos los trabajadores, sin mucho protocolo, necesito que venga aquí y le diga 2 palabras a los compañeros trabajadores. Mi amigo Andrés Viera se para aquí con nosotros, el amigo Sisto Flores de la Gerencia de Desarrollo Endógeno y el amigo Ramón Castillo por parte de nuestra empresa Sidol, que cada día nos amamos y nos unimos cada día más. Adelante, maestro. Muchas gracias, Johnny. Muy amable, amigas y amigos compatriotas. Me complace realmente encontrarme con ustedes en este momento tan importante, que he tenido la suerte pues venir por la invitación que nos hizo nuestro gran compatriota amigo Andrés Viera y nuestro manager Luis Noel López Morales con el equipo que anda con nosotros.
Realmente cuando yo veo esto y cuando siento que se está valorando nuestra música venezolana, entonces yo he dicho que se ha hecho un trabajo muy importante. Voy a hablar por la parte, por lo menos del maestro Juan Vicente Torrealba, que es el creador de este nuevo sistema de música que tocamos nosotros, ¿verdad? Antes era la música muy cerrera, que ahora está gustando mucho en Caracas, pero él tuvo que cambiar todo eso y convertirla en una música romántica para que pudiera ser posible al oído de todos. Yo te felicito, Johnny, felicito a las empresas que están apoyando esta fundación, y que no será esta, nada más, muchas. Y esto hay que llevarlo por todo el país, porque eso es lo que quiere nuestro presidente Hugo Chávez, de que se promueva, de que se haga bulla con nuestra música venezolana. Y yo felicito a todo el equipo de la fundación que está acá. A mi amigo Alí, de Punto Azul, que la bola tiene mejor que antes. Alí, a ver la receta. Bueno, que siga la música, pues. Pero yo quiero dejar con ustedes a mi manager representante, Luis López Noel Morales. Gracias, hermano, gracias, amado. Bueno, ahorita tú acabas de decir algo muy importante, que hay 100 artistas en Venezuela. Tú te sientes orgulloso, nos sentimos todos tener a Amado Lovén acá. Pero hay dos cosas que me han emocionado a mí hoy. Es que yo tuve el honor de dirigir un concierto donde dirigí a 20 arpas. Ustedes lo vieron por televisión, porque eso dio la vuelta al mundo. Fue el 30 de julio, en los 200 años de la firma del acta de independencia. Tuve el honor de dirigir a 350 parejas bailando joropo en los próximos, con la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional y los 20 grandes artistas de Venezuela, en una semana donde participaron más de 10.000 personas. Esas personas dormían en los dormitorios de la Academia Militar del Ejército y comían en el comedor así de la Academia. Pero eso fue un éxito. Esa caravana que ustedes vieron de la pista, la Niña de la Santa María y las arpas con la orquesta en los próceres. Eso me emociona a mí, porque en cada los presidentes, en cada programa que tiene el presidente, abre, cierra o él canta una música venezolana. Y es el mensaje que, gracias a ustedes, llegó aquí, llegó a esta empresa, llegó al corazón de Andrés, presidente, y llegó al corazón de ustedes. Y yo me comprometo delante de los alumnos, ustedes, delante de los profesores, a tener aquí una vez a la semana, sin costo alguno, Andrés, simplemente el pasaje, y para que no se fueran de hambre todos los señores, tú sabes, para que coman ese día. Tener aquí al maestro, al mejor, perdóname lo que voy a decir, el mejor artista de Venezuela, Amado Rivera, y Henry Rubio, el que grabó Caballo Viejo de Simón Díaz, para que le dé gratis clase de arpa a los niños que ustedes presenten acá, y a ustedes también. Maestro Cordillo, si ustedes dicen esta tarde, Amado se quede esta tarde. ¿Hay un arpa por ahí, maestro, ahorita? Para que ustedes hagan un concierto de la llanura, ¿o? Bien tocado, ¿verdad? Ok, de todo modo, Andrés, compromiso es compromiso. Al maestro Juan Vicente Torrealba se le hizo esta pregunta por televisión. Maestro, sacándolo usted, ¿cuál es el mejor artista de Venezuela? Y digo esta palabra, no, metiéndome a mí, Amado Lovén. Adiós. Gracias, profesor. Bueno, vamos a hacer la invitación al compañero trabajador ingeniero, mi hermano querido, tumbador de mango de las batallas y las Américas, Andrés Villarosa. Bueno, a mí me gusta mucho estar hablando. De verdad, lo hacemos con el corazón, somos venezolanos.
somos trabajadores, venimos de la base, y eso nos hace comprometernos, maestro y amigo Noel. Y cómo no apoyar a gente como esta que de su trabajo, de su tiempo libre, como músicos, cultores populares. Pero yo te veo la calidad de cuatrista que es mi amigo Ronel Silva, la calidad de mi amigo Johnny Hernández, también con el arpa, la guitarra, los cuatro. Son gente que nos conocemos en la ciudad y es loable, pero que ellos hacen, el amigo Junior, el cantante Ali Henry, que personas como ellos saquen parte de su tiempo familiar, personal, laboral, para dedicarse a los niños, para que la música venezolana no pierda sus raíces, para que no se extingan los arpistas, los cuatristas, los maraqueros, los cantores, los que quieren cultivar la música venezolana. Y el grupo Aero hace un pequeño esfuerzo para parte del dinero que genera esta gran empresa vaya a la comunidad venezolana. Entonces nuestros hijos, los trabajadores, van a recibir clases gratis de cuatro, arpa, camarada, guitarra, canto, lo que ellos quieran. Y igualmente los payantadores que estén dispuestos a que quieran tocar algún instrumento, están abiertas las puertas de ellos aquí en la empresa y en la comunidad donde ellos están funcionando. De verdad, felicito nuevamente a la Fundación Cultural 4, tanto la Fuente 4, Marco Lovera, ustedes los trabajadores, y bienvenidos, avisen que quieran, y celebro Noel, su invitación, la tomamos fuerte con el pasaje, fuerte con la comida, que sea para los niños, todos. Adelante. Bueno, antes de presentar al profesor de canto Junior Vázquez, vamos a dejar con ustedes un segundo al ingeniero Ramón Castillo, del Comité Organizador de las Relaciones Institucionales de SIDOR, que conjuntamente con el profesor Sixto Flores, Desarrollo Interno de los Nuevos Aires, tiene mucho que ver y son piezas clave importantes para que este evento se está llevando a cabo. Adelante. Buenas tardes. Este para nosotros en la siderúrgica del Orinoco, en representación de la Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicaciones, estamos 100% comprometidos con la difusión de la música. Es para nosotros un punto de dignidad, de orgullo, dar nuestro punto de apoyo a la consolidación de este proyecto que se viene impulsando. Estamos conscientes que cuando nace un deportista, cuando se forma un buen músico, estamos eliminando los delincuentes. Y esa es parte de nuestra gestión, con la responsabilidad social como empresa que tenemos, de seguir impulsando esta cantidad de obras que son magníficas y que nos representa como nación, como país, forjando esta nueva patria que nosotros nos merecemos como dignos hijos de Simón Bolívar. Gracias. Bueno, sin mucho preámbulo, tenemos unos compañeros maestros de canto de nuestra fundación que le va a rendir un homenaje a nuestro amigo Ali Henry para luego ir a la gran tocata cultural en el comedor cultural de Orinoco Aero con todos nuestros profesores, facilitadores, trabajadores, músicos, cultores populares de nuestras empresas básicas Orinoco Aero, Brimbel, SIDOR, y esperamos que el resto de las empresas también se nos suma con esta ardua labor revolucionaria y socialista. Adelante Junior Márquez, compañero, un homenaje. Paseando una vez por el malecón, extasiado de querer, al ver una flor perfumada en el río, era angélica como la sal, y corría y corría, buscando un horizonte. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue marchando, y se fue dejando, luego desapareció.
los años y la gente no tiene la de morir. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy a hablar de todo, para ver si el río cambiará lo bien que vuelvo a vivirlo. De Punta Sur la quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, ni que fuera humano para contener la fuerza del río. Y se fue marchando, y se fue dejando, luego desapareció. Pasaron los años y la repartieron por lejos de mí. Por eso en mis sueños, con tu recuerdo, triste voy a hablar de todo, para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver. Nunca más podré olvidarte,
antes es lejos de mí. Tengo mi voluntad, es mi lecho, tu lengua está en mi pecho. Thank you.
Ernesto José Flores Pinto, que es el gerente de desarrollo endógeno encargado de la Orinoco Iron, ya me iba a decir Orinoco Mining, Orinoco Iron, y Johnny Hernández Decidor, que es el presidente de la Fundación Canto, Capacho y Cuerda, Industria y Desarrollo del Espíritu. Buenos días. Buenos días, Carlos. Cuando hablamos de esto, de desarrollo endógeno, ¿qué queremos decir? Cuando hablamos de desarrollo endógeno, queremos impulsar y fomentar, llevar dentro del ámbito laboral, ¿verdad?, un compromiso social, ¿verdad?, para un mejor vivir de las comunidades a través de concatenar ideas y proyectos comunitarios en el nuevo proceso productivo socialista. Pero ese producto dice mejor vivir. ¿Cómo se entiende dentro del desarrollo socialista? Sí. Porque hay quien dice, bueno, pero van a repartir lo mío, porque las empresas, lo que está produciendo las empresas, lo que está ahorita en el tapete a nivel nacional, inclusive a nivel mundial, es que las empresas no están produciendo ganancias, porque lo que produce como, digamos, ya no como un superávit, sino como la plusvalía. Sino entonces, eso, como no debe haber plusvalía, entonces se reparte hacia las comunidades. Sí, de hecho, esta es una de las políticas de Orinoco Iron, ¿no? Antiguamente, haciendo historia, nosotros somos una empresa de 4 líneas de producción. Teníamos 2 años con una sola línea. Ahorita tenemos 2 líneas de producción. Precisamente esa plusvalía que usted dice, cómo llevar eso a las comunidades, lo estamos haciendo. El año pasado entregamos una cantidad de juguetes a las comunidades aledañas a Orinoco Iron, así como también a sus trabajadores, que nosotros, mal llamados tercerizados, que también le dimos sus juguetes a esas personas por iniciativa propia de la empresa y dando cumplimiento a lo que es el desarrollo endógeno también. Ahora, más que llevarle juguetes a los niños de los de las zonas más desasistidas o menos asistidas, ¿no es más rentable, dentro de lo que es el desarrollo endógeno específicamente hablando, enseñarles a construir sus propios juguetes? Correcto. De hecho, esta articulación con la Fundación Canto Capachicuero, porque estamos empeñados en, digamos, rescatar la cultura. Parte de eso, enseñar, es rescatando parte de la cultura de nuestro pueblo, de nuestra zona. De eso está encargado Johnny Hernández. Correcto. Que es el presidente de la Fundación Canto Capacho y Cuerdas. Johnny, ¿cómo funciona el grupo? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la intención? ¿Hacia dónde quiere ir? Ok, muy buenos días. Saludos a todos los compañeros, trabajadores y las comunidades organizadas también. Efectivamente, la Fundación Canto Capacho y Cuerdas nace de la inquietud que tenemos nosotros, los trabajadores activos de nuestras empresas básicas, en este caso similar, trabajadores de Orinoco Iron, trabajadores de Sidor, que en algún momento de la dispensión de la vida nos encontramos en algunos equipos de trabajo y pudimos compartir algunas inquietudes que tenemos como trabajadores cultores populares. Estamos hablando específicamente del área musical. Yo desde la edad de 14 años estoy ejecutando el 4, ya a la edad de 16 años estaba ejecutando la guitarra, tengo 30 años ejecutando el arpa también. Y bueno, me causó preocupación porque en una oportunidad, y disculpa la pequeña historia, ¿no?, me encontré con un compañero de una empresa de Orinoco Iron llamado Andrés Vieira. Estamos, por cierto, en un velorio de un señor acá en Jardines del Orinoco, un músico que había fallecido, el señor lo llaman Taparita. Y entonces un comentario que hicimos en ese momento, nos pudimos ver que el amigo Lino Vargas, que es un gran artista que tenemos aquí en Guayana, cultor popular de la música, por cierto, un gran luthier, fabricante de arpa también, Lino Vargas cantándole con su arpa al señor fallecido. Y le digo yo a mi amigo, caramba, pero cada vez que vengo un velorio de los compañeros músicos que fallecen, siempre está Lino Vargas con su arpa despidiendo aquí... El único. Yo digo, y cuando se muera Lino Vargas, que también le tocará algún día, ¿quién le va a cantar a Lino? Porque los artistas estamos en proceso de extinción. Entonces, nos preocupa un número de que de estos 28, casi 29 millones de habitantes,
En Venezuela nos vemos más de 100 arpistas. 100 arpistas. Y ese número es bastante preocupante, ¿no? Y con esto no quiero compararlo con el morrocoy ni con el caimán del Orinoco, que también está en extinción, sino que también la cultura popular está muriendo. Entonces, nosotros decidimos, como trabajadores activos de nuestras empresas, que ya tenemos un salario asignado por nuestras empresas, facilitar, llevar lo que sabemos a las comunidades de manera gratuita. Y decidimos constituir una fundación sin fines de lucro. Es más, no usamos la palabra lucro, usamos la palabra gratuita, porque ya la palabrita lucro como que está un poquito chispeadita. Entonces decidimos constituir esta fundación, a quien le colocamos Canto, Capacho y Cuerda. De esa fundación vamos a conversar cuando regresemos de esta pausa. Y interesante ver en realidad hasta dónde está llegando el conocimiento, el rescate de nuestra cultura popular, y rompiendo con los esquemas externos del toque y del manejo de algunas partes de la cultura, que ya no es popular, sino de la neoculturalización extranjera. Ya volvemos. Sí, conversábamos en relación al grupo El Canto, Capacho y Cuerda, ¿no? Y nos decía Johnny Hernández, que es el director del presidente de la fundación, que se está iniciando el trabajo, sí. Ya hay un trabajo hecho internamente, pero ahora quieren proyectarlo hacia la comunidad. Sí, precisamente para este jueves 8, ya tenemos aprobada la convocatoria por parte de la dirección de la empresa de Sidor, del compañero Carlos de Oliveira, que nos aprobó a la fundación. Nuestros trabajadores activos de la empresa siderúrgica, vamos a tener un conversatorio en el Teatro de Sidor este jueves a las 8 de la mañana, donde ellos van a ser facilitadores conjuntamente con la fundación Canto, Capacho y Cuerda para llevar este saber musical en el área de la disciplina del cuatro, la guitarra y el arpa, de manera gratuita a las comunidades, los sábados a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Esto con la garantía, que así nos lo ratificó la empresa, de que estos trabajadores se les respete su turnística para los días sábados exclusivamente, que van a salir ellos a las comunidades a llevar su talento, pues, y su vocación hacia allá. Pero lo otro es que también en Orinoco Iron se nos dio la aprobación por parte de la dirección de desarrollo endógeno de la empresa, donde participa el compañero Sisto Roa Flores. Sisto Flores, donde realmente ya logramos coadyuvar endógenamente la participación de trabajadores activos de Sidor, como de Orinoco Iron, para llevar a las comunidades lo que conocemos, lo que sabemos. Porque no se trata, profesor, solamente de una presentación artística o musical, o de contratar al mejor cuatrista de Venezuela para que nos traiga un concierto a Guayana. Se trata de que nuestros niños se formen y sean ellos. De verdad que estamos muy preocupados por las condiciones que en muchas comunidades existen, ¿no? Estamos trabajando en todo ese tipo de información, como el compañero lo está diciendo. Lo estamos invitando, puede ir el mañana a Sidor, contáctese conmigo que voy a estar allá. Mi teléfono es 0414-8922-979. Ese teléfono está disponible 24 horas, ¿verdad? Y con mucho gusto, con mucha receptividad, porque estamos también necesitando que las personas también se conocen y nos ayuden con las comunidades. En otro particular, es importante anunciar a las comunidades, a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores, que la Fundación Canto, Capacho y Cuerda está funcionando actualmente en su sede principal, que es el Colegio Simoncito, que se encuentra en la parroquia Unare. Ya en esta próxima semana estamos arrancando con actividades completamente gratuitas para todas las comunidades, para los trabajadores, para sus hijos. También en el Colegio Diego de Ordaz de la parroquia Cachamay. ¿Hay limitaciones en la edad para inscribirse? No, a partir de los 6 años, por la cuestión de la ergonomía del niño y el dominio de él en el instrumento. ¿Ves? El otro, y hasta, digamos, una persona como yo, como de 80 hasta años. Hasta los 99 años de edad, estamos dando el ABC del 4, la guitarra y el arpa. Eso es completamente gratuito para todas las edades. En la Escuela Básica Nacional Jardín Levante, en la Parroquia Universidad, también tenemos ya el enlace
para dentro de 15 días estaremos arrancando con actividades completamente gratuitas para esas comunidades. Y también en el Jardín de Infancia Lucerito, en Doña Bárbara, San Félix, así como en algunos espacios que también tiene nuestra empresa siderúrgica en la 46, en algunas áreas comunales que, como todos sabemos, Sidol de alguna manera ha venido conservando, ¿no?, y manteniendo en el tiempo gracias a la participación también del departamento endógeno de la Dirección de Institucionales. ¿Qué requeriría alguien que esté interesado en aprender un instrumento, a tocar un instrumento, a ejecutar un instrumento? Bueno, nosotros le hacemos una audición. Ahí tenemos al profesor Roney Silva, uno de los mejores cuatristas de Venezuela, quien estuvo en el Festival de la Orca en España, quien también nos representa también a nivel nacional y ganó el Festival de la Siembra del 4 en Caracas. Él también directivo y profesor de la Escuela Canto Capacho y Cuerda. Tenemos la profesora Indira Méndez, profesora de canto y maracas. Tenemos a dos profesoras de guitarra que en estos momentos ya se están, pasaron a la tercera fase y pasaron de ser alumnos de la fundación, pasaron a ser profesores, ahora facilitadores de la fundación. Estos dos compañeros van a estar acá en el próximo... Hemos estado conversando de lo que es desarrollo endógeno, una parte de lo que es desarrollo endógeno, con Sicto Flores, de gerente de desarrollo endógeno encargado de la Orinoco Iron, y Johnny Hernández, representante de Sidor, dentro de este trabajo que se está haciendo en conjunto con otras, con la Orinoco, con Orinoco, que es presidente de la Fundación Canto, Capacho y Cuerda. Pero para ver y escuchar el producto de este trabajo, el resultado, unos siembran, dice la Biblia, y otros cosechan. Entonces, tenemos, vamos a darle poquito tiempo para que se despidan del programa, para darle la palabra entonces a Roney Rojas, que es el director de este grupo, y con ello cerramos el programa. Bueno, sí, muchas gracias por la atención. Aquí están un muchacho que, en la dispersión del tiempo del año 2010 a cierre del año 2011, fueron nuestros alumnos activos y hoy ya pasan a ser profesores de la misma fundación, porque precisamente el objetivo es formar a los niños en sus comunidades y que luego ellos queden como... ¿A quiénes tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos a Gabriel Schaefer y Robin Schaefer. Tenemos a María, quien es todavía una alumna que está en esta segunda fase, futura profesora de guitarra también, porque esa es la idea, la verdadera semillita que estamos sembrando. Y con esto, bueno, humildemente me despido. Saludo a todos los compañeros trabajadores. La invitación en Sidol mañana a las 8 de la mañana para complementar la profundización de este magistroso plan de formación cultural popular en el conocimiento del arpa, el 4 y la guitarra de manera gratuita para todas las comunidades. Sisto, bueno, de verdad muy buenos días, agradecido por esta gran receptividad que nos han dado ustedes, profesor. Y bueno, la idea es sumarnos en este nuevo rescate, y la invitación para los compañeros de trabajadores de Orinoco Iron es para el 20 de marzo, que vamos a hacer la congregación en Orinoco Iron a fin de afinar las inscripciones para los futuros facilitadores. Yo, por mi parte, me voy a despedirme para dejarlos con Roney Rojas, que es el director del grupo. Nosotros nos veremos mañana. Muchísimas gracias. Cuídense. Hagan de este día el mejor día de su vida. Entonces queda el grupo, más que la lingüística, vamos a utilizar el lenguaje universal para despedida, como es la música. Roney. Bueno, la primera pieza que vamos a interpretar es un pedazo de del Muelle San Blas del grupo Maná. Con ustedes, el grupo Canto, Capacho y Cuerda va a interpretar esta pieza. Bueno, muchachos.
Mediterráneo de John McClaughlin, Alde Meola y Paco de Lucía.